Vamos a realizar la página 29 que se llama Cantamos Sol Mi La. Bueno, este ejercicio solamente es de práctica de las notas musicales, tanto Sol, Mi y La. Esas tres notas son las que vamos a practicar. Entonces, si no nos acordamos dónde van, pues aquí hasta abajo tenemos un pequeño ejemplo. Entonces, ahí tenemos cabal. Sol, ¿verdad? Está en la línea número 2, Mi en la línea número 1 y La está arriba de la línea número 2, o sea, en el segundo espacio se le llama. Entonces acuérdense que hay que aprender a diferenciar cada línea y cada espacio del pentagrama. Entonces vamos a comenzar con el número 1. Entonces yo voy diciendo las notas y ustedes vayan llevando la lectura. Entonces el número 1 nos quedaría Sol, Sol, Mi, Mi, Sol, Mi, Sol, Sol. Voy con el número 2. Sol, Mi, 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 Sol, Mi, Sol, Mi. Voy con el número 3. Ahora aquí ya vamos a poner la nota La. Bueno, de hecho solo vamos a utilizar la nota Sol y la nota La. Entonces nos quedaría Sol, La, Sol, 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 La, Sol, Sol. Vamos ahora con la número 4. Ahora sí ya vamos a utilizar las tres notas. Sol, Mi y La. Comenzamos. Sol, La, Sol, Mi, Sol, perdón, La, ahí era La, esta de acá. La, La, Sol, Mi. Así sería entonces el número 4. Vamos ahora con el número 5. Ahora vamos a repasar solo la nota Sol y Mi. Entonces nos quedaría Sol, Mi. No, ahí está, es al revés, si se dan cuenta. Primero tenemos la nota Mi. Entonces nos quedaría Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Mi, Sol, Sol. Vamos ahora con la número 6. Siempre utilizando solo las dos notas, Sol y Mi, nos quedaría Mi, 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 Sol, Mi, Mi. Vamos con la número 7. Vamos a practicar solo la nota Sol y la nota La. Nos quedaría Sol, Sol, La, 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 Sol, La, La. Y finalmente la última, otra vez las tres notas musicales, Sol, Mi y La. Nos quedaría La, La, Sol, Mi, La, Mi, Sol, La. Entonces es importante que ya una vez ustedes lo hayan logrado hacer, lo vuelvan a repasar, porque mientras más lo hagan ustedes, más rápido lo van a poder hacer y así pues mejor lectura van a lograr tener.